Buenas noches Rosa, buenas noches Daniel, buenas noches Selmer, buenas noches. Hola, buenas noches, Nena. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Buenas noches. Buenas noches. Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra sesión número 4 que corresponde al curso de Excel básico. Este día estamos finalizando lo que corresponde a nuestra aula virtual, lo que es sesión 1. Ustedes este día han recibido en lo que es nuestro grupo de WhatsApp un mensaje por medio de los de inglés corporativo anunciándoles las fechas en las cuales ustedes tienen para poder finalizar cada una de las sesiones que se encuentran en el aula virtual. Me voy a ir en este momento, como siempre, al inicio de lo que es nuestra aula virtual. Este día estamos finalizando ya lo que corresponde a la última clase, que son opciones de pegado. Además de eso, tienen un video tutorial donde el profesor muestra las diferentes formas de poder realizar un pegado. Además de eso, tenemos un último laboratorio, el cual es importante que usted realice. Nuevamente quiero comentarles que he estado revisando las entradas que ustedes hacen al aula virtual y tengo muchos participantes que hasta este momento no han ingresado al aula. Tengo también 10 participantes que ya finalizaron con el 100%. Les pido por favor, sé que en algún momento ustedes tal vez no se pueden conectar a la clase sincrónica, pero si ustedes me están escuchando después, quiero pedirles el favor que se pongan al día con las actividades que se encuentran acá en el aula virtual. ¿Qué debe hacer usted? Revisar el material, ver los videos, descargar lo que son los libros de Excel para que puedan realizar las actividades y además de eso, realizar los laboratorios cortos. En este momento me encuentro en el último laboratorio que ustedes tienen para esta semana. Vean que solamente son 4 preguntas que ustedes tienen que contestar. Si usted no me realiza las actividades que se encuentran acá, ya desde el día de mañana los de inglés corporativo se van a estar comunicando con ustedes. Recuérdense que ustedes tienen una responsabilidad desde el momento que aceptaron estar en este curso. Y es de cumplir con todo lo que se les pide. Y son 2 cosas. Uno, que usted se pueda conectar a las clases sincrónicas. 2, que usted participe en las actividades que se encuentran en el aula virtual. Si usted por algún motivo tiene dificultad, ya le dije que en el grupo de WhatsApp se encuentran los de inglés corporativo y con gusto lo pueden apoyar. Igualmente, de mi parte, usted se puede comunicar, ya usted ya tiene una cuenta de correo
en la cual se puede comunicar conmigo y también por medio de lo que es el grupo de WhatsApp, ya sea que usted haga la consulta por el grupo o que lo pueda hacer en privado. Lo importante es que podamos solventar cualquier consulta o inquietud que usted tenga sobre el aula virtual. Además de eso, quiero comentarles que ya empecé a realizar la revisión de los libros de Excel que me han estado enviando. Algunos de ustedes les he hecho sugerencias, pero todo es para que ustedes puedan mejorar y realizarlo de la mejor manera los ejercicios que les coloco. Siempre tomen en cuenta, cuando vayan a realizar un ejercicio que les indico, de poder ver el video para que ustedes puedan visualizar si está correcto la finalización del ejercicio que les he dejado. Siempre de mi parte, trataré de poderles hacer sugerencias para que ustedes no cometan nuevamente esos pequeños errores que de repente pues, nos ayudan para que podamos realizar de la mejor manera cada acción que nosotros trabajamos en un libro de Excel. Buenas noches, Verónica, bienvenida. Muy bien, voy a pasar entonces nuevamente acá. Buenas noches. Buenas noches, dígame. No, ahorita me voy conectando, solo. Buenas noches, Erika. Buenas noches, Erika, un gusto tenerla acá. Muy bien, entonces también quería comentarles que las actividades que yo les voy dejando es para poder saber que ha quedado claro los temas que nosotros visualizamos acá. Saben, siempre trato en cada curso que yo doy poderles explicar de la mejor manera y hacerlo paso a paso. Ustedes tienen una gran ventaja, que ustedes están siendo orientados para que ustedes puedan trabajar de la mejor manera en Excel. ¿Y qué es lo que me gusta a mí? Que ustedes puedan participar en clase cuando les hago una pregunta. Y además de eso, cualquier consulta que usted tenga, háganla. No dude en hacerlo, por más pequeña que sea. Recuérdese que ahorita usted está aprendiendo y usted tiene a una persona que lo puede orientar de la mejor manera. Cuando ya se encuentra en su vida laboral, ya va a estar solo, ya no va a haber alguien que lo esté orientando. Entonces, cualquier consulta que usted tenga, active su micrófono. Les digo siempre que yo estoy haciendo acá revisión de las personas que se conectan, hago captura de pantalla y además de eso, pues visualizo quienes están ingresando al aula virtual. Trato de poder estar pendiente. ¿Por qué? Porque me interesa que usted pueda finalizar el curso de la mejor manera. Y que usted saque 10 en cada una de las actividades que se encuentran. Para esta nueva sección que iniciamos el día de mañana, ustedes tienen una evaluación intermedia, la cual consta de 8 o 10 preguntas. Es un poco más grande. ¿Qué es lo que yo necesito? Que usted se saque 10 en cada una de las actividades que se encuentran en el aula virtual. Porque de esa manera usted me demuestra que ha aprendido todo lo que yo voy enseñándole en cada una de las clases que tenemos acá. Bueno, vamos a iniciar entonces. Les comentaba que este día estamos finalizando lo que sería nuestra primera semana, por decirlo así. Esta sería nuestra sesión número 4. Quiere decir que desde el día de mañana iniciamos lo que es una nueva semana, incorporando lo que es el primer tema que corresponde a la sección número 2. Presento mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión. Vamos a ver lo que son los contenidos. Como siempre, voy a explicar y desarrollar ejercicios para que quede claro cada uno de los temas que vamos viendo. Y además, vamos a hacer lo que es una conclusión y cierre para cualquier consulta que ustedes tengan. De mi parte, voy a estar incluyendo en algunos momentos de las sesiones lo que son temas adicionales para que ustedes vayan conociendo también otras acciones en las cuales nosotros podemos trabajar en Excel. Y además de eso, que nos ayude a simplificar nuestra vida laboral. O sea, que todo eso sume a que usted pueda hacer mejor cada una de las acciones que nosotros podemos trabajar en Excel.
Como objetivo general de sesión, vamos a lograr que los participantes aprendan a utilizar todos los métodos de pegados especiales. ¿Sabían ustedes que en Excel, además de la acción que aprendieron el día de ayer, de poder copiar, de poder cortar y pegar, también nosotros tenemos la opción de pegados especiales, la cual nos abre una ventana emergente para que nosotros podamos hacer diferentes tipos de pegado? Además de eso, nosotros tenemos tres formas de poder realizar lo que sería esta acción. En ese momento, yo voy a tratar de enseñarles la primera forma, que sería por el grupo de nuestra cinta de opciones, llamada portapapeles. También podemos realizar lo que sería la acción con clic izquierdo, lo cual me ayuda a poder utilizar de la mejor manera lo que son los pegados especiales. Cuando les enseñé a trabajar el día de ayer la acción de copiar, cortar y pegar, me hubiera gustado que alguno de ustedes me hubiera hecho la pregunta: ¿y qué pasa con el otro comando que se encuentra en el grupo de portapapeles? El día de ayer, ese comando yo no lo utilicé. Y me hubiera gustado que uno de ustedes me hubiera dicho: mire, ¿y ese comando para qué sirve? Pero nadie de ustedes me hizo la consulta. Ahora vamos a ver ese comando que nos hizo falta del grupo de portapapeles. ¿Y saben ustedes qué tan importante es este comando, el cual me ayuda a poder realizar una acción que estuvimos viendo el día de ayer? Y era poder copiar esa información y poderla trasladar a una nueva hoja. ¿Pero qué sucedió el día de ayer con todas las acciones que trabajamos? Se llevaba, en este caso, toda la información. Quiere decir que tanto el formato que nosotros habíamos creado, como también el texto que se encuentra dentro de cada una de mis celdas, ya sea celda o celda combinada. Pero a veces yo necesito solamente llevarme ese formato que me ha costado trabajar y no llevarme la información que se encuentra dentro de ese formato. Es por eso que existe este comando que se llama copiar formato. ¿Saben qué importante es poderlo trabajar? Porque yo puedo trabajarlo desde mi hoja de trabajo, que es donde me puedo encontrar, lo puedo pegar en una nueva hoja, y además de eso, yo puedo llevármelo a un nuevo libro. Son tres acciones diferentes que puedo trabajar con este comando. Entonces vamos a realizar ahorita un ejercicio. Me voy a ir en este momento para lo que es mi libro de trabajo. Permítanme, por favor. Me voy a ir en este momento para lo que es mi libro de trabajo. Y vean acá. Esta acción yo la puedo hacer de dos formas diferentes. Estando en mi pestaña de inicio, tengo el grupo de portapapeles con el que estuvimos trabajando el día de ayer. Nosotros trabajamos copiar, cortar, y dentro de estas dos acciones, nosotros podemos realizar pegar. Para trabajar con este grupo, nosotros lo hacemos por medio de nuestro cursor o de nuestro mouse. También podemos realizar la acción con control C, control V y control X. Y también podemos realizar la acción con clic derecho. En este caso, también podemos trabajar con cortar, copiar y pegar. Pero, ¿qué sucede cuando yo voy a realizar, en este caso, la acción primero, que es la primera forma que les quiero enseñar? Fíjense, por favor, acá, miren. Yo me voy a situar ahora en la celda E3. Y estando acá, voy a trabajar con el grupo de fuentes. Yo le voy a decir que quiero, en este caso, el texto negrita, que lo quiero cursiva,
que quiero trabajar con el tipo de letra algerian. Le voy a dar el tamaño número 14. Le voy a dar en este caso el color de texto rojo, perdón, el fondo rojo, y le vamos a dar al color de texto color, vamos a ver, color azul. Ya realicé acá el formato que yo quiero. Voy a darle un ancho a lo que es mi columna y a mi fila y voy a colocar acá mi nombre. Vean, por favor. Bueno, adicional a eso, miren, le voy a colocar acá un borde de cuadro grueso y me voy a ir para el grupo de alineación donde voy a centrar tanto el texto como el centrado de lo que corresponde a mi celda. Entonces ya tengo acá la acción. ¿Qué sucede si yo me voy para el grupo de portapapeles y utilizo en este caso el comando de copiar formato? Yo voy a dar una vez un clic. Y vean en este momento que mi cruz blanca, que en este caso estoy moviendo en este momento, aparece lo que es una brocha. Y eso significa que yo estoy trabajando en este momento con la acción de copiar formato. ¿Qué voy a hacer? Voy a darle un clic a otra celda. Y vean que automáticamente, si yo me salgo de esta celda, él ha agarrado el formato que yo tenía en esta celda. Si yo vuelvo a colocar acá una palabra, voy a colocar hola, vean por favor que mis grupos de fuente y de alineación tienen negrita, cursiva, algerian, 14, centrado en este caso en medio y centrado de texto. Vean acá otra acción, miren, tengo otra celda donde le he colocado negrita, cursiva, Arial Black, número 16, centrado en medio y centrado del texto. Voy a colocar acá lo que corresponde a mi segundo nombre. Y voy a darle Enter. Voy a realizar acá la acción de poderle dar un ancho para que el texto quede bien acá en la celda. Y ahora voy a hacer otra acción, miren. Voy a darle copiar formato. Pero si ustedes ven, al realizar esta acción, yo me posiciono acá y una vez me lo hace. Yo quiero volver a pegar y vean que ya no aparece la acción. Entonces, para que yo pueda repetir esta acción en diferentes celdas, lo único que hago es darle doble clic rápido. Y vean ahora, miren. Puedo ir seleccionando donde yo quiera y yo puedo seguir acá realizando la acción de copiar formato todas las veces que yo quiera. Voy a abrir en este caso una nueva hoja y vean que ya me encuentro en la hoja llamada hoja 1 y yo puedo seguir pegando el formato. ¿Cuándo puedo desaparecer esta acción? Cuando yo le dé a la tecla Escape y automáticamente, vean, nuevamente voy a ir dando clic, ya no aparece la acción. La tecla Escape es la que me ayuda a poder quitar esta acción. ¿Tienen alguna consulta hasta el momento de lo que les acabo de explicar? Hola. No, y que está claro. Muy amable, gracias. ¿Qué sucede? Y voy a irme en este caso a pantalla completa. Si yo realizo esta acción de copiar formato, pero ahora me voy a ir, en este caso, para mi barra de acceso rápido y voy a crear un nuevo libro. Vean, por favor, miren, ahora aparece el nombre del libro 1. Acá ya no me aparecen las hojas que yo tengo ya creadas, sino que me aparece hoja 1. Vean por favor mi cursor, que en este momento tiene siempre el copiar formato. Y al darle doble clic, vean que nuevamente se mantiene lo que es la acción. Entonces, yo puedo trabajarlo desde mi libro de trabajo en una misma hoja, creando una nueva hoja o creando la acción de un nuevo libro.
que al final esta acción yo la puedo pegar las veces que yo quiero, tanto a un rango como solamente a una celda, o trabajar en una sola columna o en una sola fila. Una pregunta. Dígame, Verónica. Si eso lo puedo ocupar solo para este tipo de situaciones, pero si ya lleva algunas letras o... Sí, ahorita o sea, voy a hacer ese cambio. Ahorita les explico. Permítanme. Gracias. Permítanme, se lo voy a dejar acá de compartir. Y nuevamente voy a compartir mi pantalla. Fíjense acá, miren. Voy a dar acá clic derecho porque tengo ya acá creado un formato. Y vean qué sucede cuando yo tengo el texto de esta manera. Y creo que es la consulta que me hacía Verónica. Y en este caso, miren, yo voy a seleccionar y voy a dar copiar formato. Me voy a ir para lo que corresponde a esta hoja que tengo nueva. Acá está. Vean, por favor. Creo que ahorita, y voy a nuevamente a mostrar el ejercicio, vean cómo se encuentra el texto. Vean, por favor, cómo se encuentra el texto. Entonces, ahora lo que hice fue pegar el formato. Entonces, voy a colocar acá, hola. Voy a colocar acá, en este caso, marzo. Vamos a colocar acá, enero. Voy a colocar acá INSAFOR. Y todo el texto, según la alineación que yo le he dado, igualmente lo va a hacer. Este ya es un formato diferente. Ya no es solamente una celda, sino que ya es un formato donde yo tengo texto con una alineación diferente. Y además de eso, vean por favor, todo exactamente igual. El tipo de letra, la fuente, en este caso el tamaño, el color, si le he colocado negrita, cursivo, si es centrado en medio, centrado de texto, todo es igual. Ya sea para una simple celda que yo seleccioné y realicé un formato, tanto de fuente, con el grupo de fuente como el grupo de alineación, como también teniendo ya un cuadro creado con información, ya con un tipo de letra específica, tamaño, yo puedo llevarme ese formato, pegarlo a una nueva hoja y automáticamente yo tengo el mismo tipo de letra, tamaño, negrita, cursiva y todo lo que yo le coloque. No sé si eso responde a su pregunta, Verónica. Sí, solo yo también creía que también se iban a copiar las letras o solo copia el formato. Solo va a copiar el formato. Ah, vale. Esta acción es diferente a la que les enseñé el día de ayer, porque el día de ayer les enseñé a copiar y pegar. O sea, usted todo lo que se encuentra en esa hoja, usted se lo lleva a una nueva hoja o a un nuevo libro. Pero ese pegado que hacíamos el día de ayer era igualmente con toda la información. Ahora no. Ahora les estoy enseñando que en el grupo de portapapeles nosotros tenemos un cuarto comando, el cual nos ayuda solamente a copiar formato. Por eso el comando se llama copiar formato. No me lleva el texto. Lo único que hace es pegarme ese formato para que yo pueda colocarle nueva información. Gracias. Con gusto. Muy bien, miren, no sé si alguien más tiene alguna consulta. Si ha quedado claro, me lo pueden decir. Si tienen duda, igualmente pueden activar su micrófono o contestarme o por medio de lo que es nuestro chat. Está claro. Gracias. Está claro. Muy amable. Entonces vamos a pasar, miren, a lo que sería nuestros pegados especiales. La mayoría que utiliza Excel
se olvida que nosotros acá tenemos lo que llamamos pegados especiales, el cual nosotros lo podemos hacer por medio de una ventana emergente que me abre Excel y poder visualizar todos los tipos de pegados especiales que Excel me proporciona, porque en algún momento yo los voy a necesitar. ¿Cuántas veces hemos requerido de un pegado que solamente me pegue los valores y no fórmulas que yo tengo en ese cuadro? ¿Cuántas veces me ha costado trabajar un cuadro y he trabajado con funciones y entonces me están pidiendo, yo solamente quiero el cuadro con información, pero yo cómo hago para poderle colocar solamente los valores y que no vean el esfuerzo que yo hice hacerlo con fórmulas? Excel proporciona diferentes tipos de pegados, lo cual ellos nos ayudan específicamente para los pegados que nosotros necesitamos. Yo tengo la opción, que es la que trabajamos el día de ayer, cuando yo le digo copiar y le digo pegar. Quiere decir que esa opción es todo. Yo le puedo decir que solamente me pegue si en ese cuadro yo tengo fórmulas. Yo le puedo decir que quiero valores. Igualmente acá se incluye la misma acción y esta es otra forma de poder hacer lo que es el pegado de formato. Puedo decirle que solamente me pegue comentarios cuando nosotros creamos comentarios en Excel. O puedo decirle que solamente me pegue una validación que yo tenga en Excel. Recuérdense que ahorita de los pegados especiales vamos a ver solamente esta opción, llamada pegar. Pero además de todo eso, ¿cuántas veces hemos necesitado transponer la información que tenemos de filas a columnas o de columnas a filas? ¿Qué sucede? Que esa acción la trabajamos a pie. Le pedí el favor a mi compañero que me realizara el cuadro y él se confundió y todo me lo trabajó en una sola columna. Pero esa información yo la requería en una sola fila. Igualmente, yo tengo la opción de pegados especiales que se llama transponer para que esa información, si se encuentra en columna, pase a fila y si está en fila, pase a columna. Además de eso, puedo pegar toda la información o solamente seleccionar la requerida para poder realizar la acción de transponer. Dice acá la teoría que un pegado especial es una herramienta que permite pegar el contenido del portapapeles en el archivo que se encuentra abierto, para nuestro caso en una hoja de cálculo de Excel. Dice que el comando pegados especiales cuenta con diferentes opciones de pegado, las cuales se detallan a continuación. Nosotros tenemos la opción de todo, fórmulas, valores, formatos, comentarios, validaciones y la opción de transponer. Me voy a ir en este momento a lo que corresponde a nuestro ejercicio. Voy a pasar en este caso ya a lo que es mi pantalla de mi libro de Excel. Y vean por favor que yo tengo ya acá un ejercicio creado. Yo tengo un cuadro en el cual he incluido lo que es un formato. Ya usted ya sabe cuando yo digo la palabra formato, en el cual he cuadriculado, le coloqué el color de fondo, centré en este caso algunas de las columnas y además de eso he colocado comentarios que más adelante les voy a enseñar la forma de poder realizar esta acción. Y además de eso yo tengo en la columna F, en lo que corresponde a evaluación, fórmulas para obtener lo que sería un resultado. Además de eso, tengo funciones para que ustedes puedan visualizar las diferentes formas en las cuales podemos pegar. Fíjense, por favor, acá, miren. La acción para poder copiar la voy a hacer una vez. Voy a ir dejando dos filas de por medio para poderles ir mostrando todos los tipos de pegados que tiene Excel. Con esto que les estoy diciendo, es importante cuando usted vaya a realizar esta acción
que primero vea dónde va a situar la información, que no solamente sea la acción de copiar, sino que usted sepa qué es lo que va a trabajar. Entonces, en este caso, yo voy a ir dejando dos filas de por medio para que ustedes vean cómo voy realizando la acción del pegado especial. Me voy a venir para el grupo de portapapeles. Acá puedo dar la opción de copiar. Eso lo puedo hacer con control C, lo puedo hacer con clic derecho o con el grupo de portapapeles. Entonces, yo voy a trabajar acá con el grupo de portapapeles. Voy a dar la opción de copiar. Ya sabe usted que al volverse intermitente alrededor, quiere decir que yo tengo esa selección de rangos, en el cual Excel ha tomado en cuenta desde A1 hasta F2. Ahora que tengo acá, mire, me voy a situar donde yo voy a realizar lo que es el pegado. Me voy a venir para el grupo de portapapeles y acá en pegado, vean que se encuentra una flecha, la cual me indica en este caso todos los diferentes tipos de pegado que tengo, pero para su mejor orientación me voy a ir a la opción que dice pegado especial, donde aparece el nombre de los pegados que voy a hacer. Cuando yo le digo todo, corresponde a esta acción, como que le diera clic acá al comando, miren. Quiere decir que lo mismo que se encuentra arriba es lo mismo que me va a pegar abajo, con el formato, con las funciones, en este caso con los comentarios, todo, todo, todo igual. Yo voy a iniciar con la opción de fórmula. Quiero que vean, por favor, qué acción hace cuando nosotros realizamos lo que es un pegado especial. Ya que he colocado mi puntero en la opción de fórmulas, yo le voy a dar a aceptar. ¿Qué hace Excel en este momento? Solamente me trae lo que es la información, en donde, si yo me sitúo en la columna E de notas de promedio, vean que ahí me aparece la función que estoy utilizando. Si me sitúo en la columna F, donde está evaluación, igualmente, miren, me ha traído lo que son las funciones que yo estoy utilizando. Me voy a situar en B16, en C16. Pueden visualizar la barra de fórmulas que solamente tengo valores numéricos. Entonces, donde tengo lo que son fórmulas es en la columna E y F. ¿Y qué le dije a Excel? Que me hiciera pegado solamente de fórmula. Él no me trae el formato, solo me trae en este caso el cuadro con los valores y con las fórmulas que yo estoy utilizando. Además de eso, pueden ustedes notar que acá tengo en algunos lo que son más decimal. Entonces, me ha quitado todo el formato que tengo. Yo le pedí que solamente quería pegado de fórmula y entonces eso ha hecho Excel. Dejando dos filas de por medio y teniendo siempre intermitente el cuadro donde estoy realizando el copiado, me voy a venir para acá nuevamente, pegados especiales, y ahora le voy a decir que quiero valores. Nuevamente le voy a dar a aceptar. Y vean, por favor. Al visualizarlo, usted me puede decir, Inge Vanessa, acá ha hecho el mismo pegado. Ya le mostré que en la columna E y F, al situarme en las celdas, se encuentran funciones que he utilizado. Pero si yo ahora me sitúo acá, vean, por favor, que solamente estoy obteniendo el resultado. Ustedes pueden notar en la barra de fórmula que solamente tengo valores normal. 3.5 y en este caso la palabra reprobar. ¿Qué ha hecho Excel? Excel ha hecho el pegado solamente de valor. Cuando a usted le pidan que solamente necesita el cuadro con los valores que se encuentran en ese cuadro, usted hace caso y solamente pega valor. Acá siempre vamos a obtener el resultado que tenemos en lo que corresponde a las funciones que he utilizado, pero sin ninguna fórmula que se especifique o se visualice en mi barra de fórmula. Solamente lo que corresponde a un resultado. Sin ningún formato,
porque le he pedido a Excel que solamente me copie los valores que corresponden. Teniendo siempre nuevamente acá, miren, intermitente, dejando siempre dos filas de por medio, me voy a ir nuevamente a pegados especiales. Y hoy le voy a decir que me pegue formato. Esta, les comentaba que es la misma opción que les mostré con el comando que se encuentra acá. Solamente formato. Visualicen, por favor, que no tengo ninguna información. Voy a dejar siempre dos filas de por medio. Me voy a ir acá a pegados especiales. Y hoy le voy a decir que me pegue comentarios. Ustedes podrán estarse preguntando en este momento, pero ¿por qué hay la opción de pegar solamente comentarios? ¿Saben ustedes qué tan importante es reconocer cuando estamos en un libro de Excel los comentarios que nos han dejado cuando nosotros no trabajamos este libro? A veces nuestras hojas de trabajo tienen mucha información, la cual ya ha trabajado una persona y entonces me la proporcionan a mí para poder seguir trabajando en ella. Entonces, ¿qué significa ver un comentario en una celda? Es que ahí hay información que necesito de mi parte estar visualizando. ¿Y qué sucede si yo tengo 10 o 12 comentarios en una información bastante grande? No me voy a ir acá y me voy a estar posicionando y ir adivinando dónde se encuentra, en este caso, ese punto rojo que ustedes visualizan para poder ver los comentarios. Sino, una de las acciones que se hace es copiar la información. En este caso, yo la puedo pegar en otra hoja para poder visualizar si allí existen más de los comentarios que yo he visualizado. Y así, yo puedo verificar, en este caso, los comentarios que se encuentran. Una de las acciones cuando yo tengo la opción de comentarios es que igualmente yo le puedo pedir que me los muestre todo. Pero vean la diferencia cuando yo tengo información dentro de lo que es mi cuadro y estar visualizando los comentarios a estarlos viendo solo y para leer en este caso la información que yo necesito. Entonces es por eso que existe el pegado especial de comentarios. Me voy a situar nuevamente acá, siempre dejando dos filas. Acá, por haber realizado la acción de irme para la pestaña de revisar, se ha quitado la acción de copiado que tenía. Nuevamente acá lo voy a hacer. Me voy a situar siempre dejando dos filas de por medio. Y nuevamente me voy a ir acá a pegado especial. Y fíjense acá, miren, voy a revisar la última acción que tengo acá. Validación. Le voy a dar a aceptar. Y entonces usted puede decir, acá no hay ninguna validación. Pero sí existe acá una validación que yo tengo. Pero se va a visualizar cuando yo me coloque en la celda donde se encuentra la validación. Esta es una validación llamada de lista y vean que solamente al situarse en lo que es la celda, yo puedo visualizar la información que tengo dentro de esta celda. Más adelante ustedes van a aprender a crear estos tipos de validación. Creo que en la tercera o cuarta semana lo vamos a ver. Pero igualmente Excel, cuando yo quiero llevarme solamente esa validación que tengo, para otro espacio, ya sea de mi hoja de trabajo o lo que corresponde a lo que es mi libro, yo puedo llevarme en este caso la información. Acá voy a dejar destacado un nombre para que puedan visualizar que acá se encuentra una validación. No sé si hasta el momento tienen alguna consulta o todo está quedando claro. Me dicen por favor. Sí, todo está quedando claro. Muy amable. Para los demás, gracias. Sí, está claro. Gracias. Todo claro. Gracias, muy amable. Muy bien, miren, me voy a situar acá.
Vamos a ver si nos he quitado la acción. Ahí se encuentra. Y me voy a ir a la última opción de pegado que tenemos nosotros. Vean, por favor, cómo se encuentra acá la información. Vean, por favor, cómo se encuentra la información acá. Me voy a venir para acá, para lo que corresponde a pegados especiales. Y le voy a decir que yo necesito que esa información pase de lo que está en filas a columnas, o lo que está en columnas a fila. Y ahorita, al darle a aceptar, vean por favor que todos mis encabezados han pasado a una sola columna. Y se ha destacado la información en lo que corresponde a la fila. Esto es la forma de realizar transponer. De mi parte necesito que quede claro cómo poder transponer información, porque cuando nos vayamos en este caso, ya sea Excel intermedio o avanzado, esta opción nos ayuda para poder trabajar mucho la acción de realizar en este caso lo que son funciones. Y para nuestro caso, lo que son macros. Saben que las macros se utilizan mucho esta acción de transponer, porque a veces nuestra información se encuentra en fila y entonces yo, de mi parte, me gusta trabajar solamente así hacia abajo y no en una sola fila, porque estarle dando tabulación a veces cuesta mucho. Entonces yo realizo la acción acá y trabajo macro para que esa información después se traspase o se coloque en este caso en la opción de transponer. Pero solamente con un comando o con una acción puedo realizar. No estar viendo a pegados, pegados especiales y realizar la acción. Sino que ya cuando se trabaja con macro, esta acción nos ayuda o se hace más rápido para poderla trabajar. ¿Qué sucede si ahora solamente voy a utilizar la información que se encuentra en una sola fila? Voy a copiar. Me voy a venir acá hacia abajo y al darle pegado especial, yo le voy a dar acá transpon. Y ahí se encuentra. Tanto puedo copiar toda la información como también puedo copiar lo que corresponde a una columna o solamente a lo que corresponde a una fila. Toda esta acción la utilizo en este caso con la acción de transpon. Así como les enseñé a utilizar lo que es nuestros pegados especiales con el grupo de lo que corresponde a portapapeles, esta acción también la puedo trabajar dándole clic derecho y vean que igualmente yo tengo acá las opciones de pegados especiales. Al realizar nuevamente o al darle clic a la opción de pegados especiales, nuevamente me vuelve a abrir lo que corresponde a mi ventana y poder realizar la acción que yo quiero de pegar. Quiero invitarlos a cada uno de ustedes que aprendamos a trabajar ahora con lo que corresponde a los comandos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros damos clic acá, vean todos los comandos que en este caso aparecen, igualmente tienen las mismas acciones de valores, en este caso de lo que corresponde a sin borde. Acá tenemos otras opciones de pegado. Más adelante vamos a aprender a crear también los pegados especiales de vínculo, que nos ayudan mucho a poder trasladar una información para otra hoja de trabajo. Y vean que igualmente tanto aparecen acá en el grupo de portapapeles como la opción en este caso de darle clic derecho. Vean por favor que aquí aparece. Además de eso, nuevamente puedo hacer la opción de pegados especiales abriéndose la ventana para poder visualizar lo que es la información que se encuentra acá. Entonces, esta sería la forma de poder trabajar lo que son los pegados especiales. No sé si con esta última opción hay alguna consulta o queda claro. Una consulta, Inge. Dígame. Siempre que nos soliciten que hagamos el cambio de lo que
está en fila pase a ser columna, únicamente sería la opción transponer. Es la opción transponer, así es. Se trabaja con la opción de transponer. Sí hay opciones que podemos trabajar en este caso con funciones, pero esas se trabajan cuando nosotros queremos hacer separación de texto. Más adelante les voy a enseñar también otras opciones que podemos trabajar. Pero si yo lo quiero hacer con pegados especiales, esta es la forma más rápida de poderlo hacer. Pero también hay otras opciones que tal vez no nos ayuda con toda la información, pero sí tal vez nos ayuda a poder colocar la información. Si, por ejemplo, acá existe el alumno Javier Pérez, pero yo quiero que en una columna vaya Javier, en el otro Pérez, y quiero en este caso pasar la información a diferentes columnas, igualmente podemos realizar esa acción. Pero no se preocupen porque poco a poco vamos a ir viendo otras formas de poder trabajar. Ah, muy bien, Daniel. Lo que les decía es que la acción de lo que es transponer, cuando ustedes pasen, ya sea que lo vean en Excel intermedio o Excel avanzado, esta acción nos ayuda mucho en macro. Porque macro es la grabación simultánea de una acción que yo hago frecuentemente en un libro de Excel. Entonces, para poder transponer alguna información, vean, les enseñé que tengo que seleccionar, tengo que darle copiar, tengo que irme a situar donde lo necesito, pegados especiales, transponer, y en este caso le doy a aceptar. Vean todos los pasos que hice para poder realizar esta acción. Entonces, cuando se trabaja en macro, automáticamente, ya sea con un botón que tenga acá o con una combinación de tecla, de una sola vez lo hace. Ya no tengo que estar copiando, pegando y realizando la acción, sino que solamente hago la selección, mando a llamar mi macro y automáticamente lo que se encuentra en columnas pasa a fila o lo que está en filas pasa a columnas. Pero les hacía referencia porque necesito que quede claro esta forma de trabajar. Para que más adelante, ya sea mi persona o otro docente que ustedes tengan en Excel intermedio avanzado, ustedes reconozcan esto. Que no se lo vuelvan nuevamente a explicar, sino que usted ya sepa trabajar la opción de transponer. Vilma me dice, para poder realizar la acción de pegados especiales, Vilma, acá en el grupo de portapapeles que tenemos, debemos dar un clic a la flecha que se encuentra acá. Y dentro de él tenemos la opción de pegados especiales. Al darle un clic, es que le va a aparecer esta ventana que estoy mostrando en este momento. Acá en el grupo no aparece. Tenemos que darle en este caso un clic, pegados especiales, para que aparezca esta ventana. Ok. Estoy tratando de hacer eso, pero solo me aparece Unicode Text y me aparece Text. No sé si será por la versión de Excel que tengo o... ¿Qué versión tiene? Fíjese que no estoy segura. No estoy segura porque esta es la máquina de que uso en la oficina, entonces tendría que verificarla porque no me aparece. Al darle clic derecho sobre el libro que está trabajando, ahí le aparece la versión con la que usted, la versión que usted tiene en su computadora. Al darle clic derecho sobre el libro, ahí le aparece Excel, ya sea 2013, 2016. Al darle clic derecho sobre su libro, ahí le aparece la opción. Clic derecho sobre el libro y ahí le aparece la opción de la versión con la que usted está trabajando. No me aparece, no sé por qué. Sí. Tiene que darle clic, no clic izquierdo, sino que clic derecho. Y ahí le aparece con la versión con la que usted está trabajando. No me lo da.
Estoy haciendo clic derecho. Uh-huh. Ahí aparece Excel y ahí le dice la versión. En mi caso me aparece 2003. No dice, solo dice Excel Workbook. Qué extraño. Uh-huh. ¿Puede tomar una captura de pantalla y enviármelo al grupo de WhatsApp? O... Sí, lo voy a hacer ahorita. Hágame el favor, porque ya creo lo que está sucediendo, pero primero necesito ver la captura si eso es así. Ok, gracias, Amy. Muy bien. Bueno, entonces si ha quedado todo claro, miren, vamos a pasar a lo que corresponde al grupo de números. ¿Saben ustedes qué tan importante es ese grupo que se encuentra acá? Y ahora miren, nos vamos a remontar cuando estábamos en bachillerato que nos enseñaban matemáticas. Quiero enseñarles acá las diferentes formas que nosotros podemos trabajar con este grupo que es muy importante en Excel. Este grupo se encuentra en la pestaña de inicio y se llama grupo número. Además de eso, nosotros tenemos un indicador de diálogo que ustedes ya reconocen las pestañas que aparecen en esta ventana. Y vean que al darle clic a lo que corresponde al grupo o al indicador de diálogo del grupo, me aparece la opción del número. Yo tengo acá diferentes formatos de información, los cuales necesito que ustedes visualicen las formas en las cuales nosotros podemos cambiar. Muchas veces cometemos el error porque se nos hace más fácil de colocar lo que se llama fecha corta en Excel. Fecha corta quiere decir que yo indico lo que corresponde el día, el mes y el año. Entonces, de repente me dice mi jefe, no, yo quiero que aparezca, por ejemplo, martes, 12 de febrero del año tal. Y entonces, ¿qué sucede? La persona que desconoce eso viene acá y comienza, ¿verdad? Ah, entonces es martes 12 de febrero del 2020. Muy bien. Pero esto no es correcto. Si yo tuviera acá, en este caso, más fechas, yo puedo seleccionar. Pero en este momento lo voy a hacer acá con lo que corresponde a esta fecha que tengo. Me voy a ir para el grupo de números y acá en la opción, vean que automáticamente me está diciendo que yo tengo una fecha acá. Esta indicación me va a mostrar, miren acá, me dice, tengo texto que Excel le llama general. Pero acá me está especificando que tengo una fecha. Al darle un clic, vean que me aparece la opción de fecha corta y también me aparece la opción de fecha larga, que acaba de suceder acá. Saben que nosotros en Excel tenemos errores. Excel nos va a mostrar, cuando nosotros no hemos realizado bien una acción, nos va a mostrar errores. Y porque más adelante vamos a ir viendo cada uno de esos errores, quiero mostrarles el primero. Y a esto se le llama error de valor numérico. Por eso aparece numeral, 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 numeral. Cuando a usted le aparezca en una celda este error, quiere decir que su celda no tiene el tamaño que necesita este valor numérico. Usted ya sabe, en este caso, qué acción puede utilizar. Yo voy a darle doble clic y vean que ahora sí me aparece acá lo que corresponde a la fecha. ¿Qué hace Excel? Poderme mostrar en la celda la fecha completa. Pero nunca deje atrás la barra de fórmulas, porque mi barra de fórmulas me va a mostrar cómo inicié esta acción, que sería colocando en este caso fecha corta. Muchos siempre me preguntan, Vanessa, ¿será que solamente las funciones son las que se pueden mostrar en la barra de fórmula?
este día usted va a aprender que no es así. Que cuando nosotros tenemos un valor, ya sea fechas, en este caso una fecha corta, o yo coloco lo que es una fecha completa, automáticamente Excel me está indicando acá en mi barra de fórmula lo que corresponde a la fecha corta. Aunque yo le haya dicho que la celda quiero que me muestre lo que sería una fecha completa. Además de eso, yo tengo lo que es el día, una separación, el valor numérico, el mes y el año que corresponde. Me voy a retroceder acá, miren. Y entonces ahora lo voy a hacer para todo. La misma acción que les acabo de mostrar. Doble clic. Y yo tengo cada una de las fechas, o en este caso los días que corresponden. Esto es cuando yo trabajo con fechas. ¿Qué sucede acá en esta columna llamada aumentar o disminuir? Quiero hacerle una pregunta y contéstenme rápido porque vean que el tiempo ya se nos está yendo. ¿Qué tengo acá? ¿Qué creen ustedes que tengo acá? ¿Qué es esto para usted? ¿Qué representa desde la celda de 3 hasta la celda de 15? ¿Qué representa para ustedes esto que se encuentra acá? ¿Me dicen? Yo diría valores. Que es solo números. Ajá. Valores, números. Valores. Ajá. Se podría decir que son los espacios decimales que va a llevar la unidad. Decimales. Muy bien. Ahora quiero darles mi respuesta. Todo lo que me acaban de decir es lo que ustedes visualizaban acá. Pero yo veo números enteros y veo números enteros con decimales. Esa es la forma correcta cuando ustedes vean números en Excel. Esto representa valores enteros y valores enteros con decimales. Así se le llaman a estos números que ustedes me dicen. ¿Por qué? Porque vean por favor acá que yo tengo decimales, tengo valores enteros con decimal. Cuando yo voy a trabajar esta acción y yo veo en este caso que solamente que tengo valores enteros, tengo valores enteros con decimales y tengo decimales, esto no está correcto en Excel. Porque yo tengo que indicarle y decirle, si yo necesito, y para eso me voy a ir para el grupo de números, decirle si quiero aumentar decimales o quiero disminuir decimales a dejarlos enteros. Pero no puedo tener una mezcla de decimales enteros. Porque eso no es correcto. En Excel usted tiene valores enteros o tiene valores enteros con decimales. Usted va a decidir, manteniendo la selección, qué es lo que necesita acá. Pero fíjense, por favor, acá, miren. Voy a colocar acá 5, 3, 6 y acá esto vale. ¿Qué sucede cuando me dicen, Vanessa, yo quiero colocar 5.0, pero aquí no me aparece 5.0? Entonces yo le digo, no, mire, aumenté ahí un decimal. Muy bien, lo aumentó. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo quiere ir haciendo uno por uno. Claro, usted puede seleccionarlo todo y hacer lo mismo que hice acá arriba de aumentar. Pero vea, mire, cuando usted ya conoce copiar formato, hace una vez la acción y automáticamente lo realiza para todo. Si usted acá en el ejercicio tenía lo que corresponde a un valor entero y usted quiere que todos estos valores igualmente representen a enteros, vea que automáticamente tanto puedo trabajar con el grupo de números como formato. ¿Se recuerdan que este copiar formato les dije que se utiliza mucho en Excel? Vean ahora acá, miren, yo tengo decimales. ¿A qué corresponde el 0.3 que tengo acá? Ajá. ¿A qué creen que corresponde este 0.3 que tengo acá? No. Un porcentaje. Es entero con un decimal. Acá tengo decimales. Todos ellos son decimales. Y entonces, estos decimales que tengo acá, como decía uno de sus compañeros, puedo pasarlo a porcentaje. ¿Y qué hago? Yéndome al grupo de números
Vean que acá, miren, yo coloco el porcentaje y ahora sí tengo valores enteros, donde tengo un 30%, un 40% y otro 40%. ¿Qué me representaba anterior? Me representaba decimal. No confunda valores enteros con decimales con cantidades de contabilidad. Son dos cosas muy diferentes. Porcentaje, decimales, valores enteros con decimales y contabilidad son tres cosas diferentes. Cuando trabajemos ya funciones, vamos a ver más a fondo esas tres acciones que es importante reconocer en Excel. Me voy a ir rápidamente acá, miren. Y fíjense lo que voy a hacer. Acá tengo una fecha, pero yo quiero dividir. No voy a trabajar función, porque sé que tal vez algunos de ustedes conocen trabajar función, esta acción, pero yo la voy a trabajar con el grupo de números. Tengo acá lo que corresponde a una fecha, yo le voy a decir que solamente quiero el día. Para poder realizar esa acción me voy al indicador de diálogo y me voy a personalizar y le voy a decir que solamente quiero el día. Para eso voy a colocar 4 veces la D y voy a dar aceptar. Y vean que mi barra de fórmula representa una fecha, pero mi celda representa ahora un día. Me voy a ir nuevamente al siguiente ejemplo y ahora me voy a ir nuevamente a personalizar y le voy a decir que quiero el mes. Voy a dar aceptar y vean que me ha representado lo que corresponde el mes de octubre. Esta acción yo la puedo llevar a 4 veces D o solamente 2 veces para que me lo haga con valor numérico. Pero si yo coloco 3 veces D, me aparece abreviado. Si coloco 4 veces D, me aparece el texto completo. Si yo quiero representar el año, no lo voy a hacer con lo que sería A, sino que lo hago con Y. ¿Y qué voy a tener siempre al final acá? Un valor numérico. Lo único que le dije a Excel es que me represente acá día, mes y año. Esta acción la puedo trabajar con personalizar, que corresponde al grupo de número e indicador de ideal. Estas acciones, puede suceder que usted tiene una fecha, pero solamente quiere que aparezca el día, ya sea el mes, o en este caso la representación de él. ¿Quedó claro esto que les acabo de mostrar? Si no, el día de mañana con gusto se lo vuelvo nuevamente. Sí, mañana lo reforzamos, por favor. Gracias. Con gusto. Con gusto. Yo mañana entonces lo voy a nuevamente reforzar. Si no, puede volver a ver el video para que vean la forma que podemos trabajar. Quiero enseñarles que podemos trabajar sin funciones esta acción, porque hay muchos usuarios que la trabajan con la función de texto. Pero acá les quiero enseñar que esta acción se puede trabajar sin función. Para eso existe lo que corresponde al grupo de números, para que nosotros podamos trabajar diferentes acciones. Muy bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Tengan todos una feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana para comenzar la nueva sección número 2. Adiós. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Para todos.